cuál es tu ubicación. Estamos en una especie de campo de cultivo. Lo que ves es una ventana a la Edad de Oro. Marte volvió con inestabilidades temporales y la presencia de Sabaton aquí no es una coincidencia. Creemos que la reaparición de Marte la hizo salir de su escondite y nuestra información de inteligencia dice que puede estar debilitada. La flota Cabal está bloqueando la ruta de vuelo hacia su nave. Necesitamos que encuentres una forma de llegar hasta ahí y rastrees a Sabaton. Esta podría ser nuestra única oportunidad de atacar. Cabal preparan un cañón enorme. Tengo una idea. Entra y llévame a una consola. ¿Cómo funciona este cañón? Después de que la reina Mara realizara ese ritual, creí que Sabaton se escondería. Entonces, ¿por qué se muestra de nuevo tan pronto? Parece una acción muy imprudente para una diosa del engaño. Lo tengo. Necesitamos combustible, energía y control de proyectiles. Tú serás el proyectil, por supuesto. Sé lo que estás pensando, pero confía en mí. Esto funcionará. Mis planes siempre funcionan. Empecemos por abrir los conductos de combustible.
Necesitamos dos códigos de anulación para que el ascensor se mueva. Solo los ingenieros Cabal los tienen. Cuando buscaba los diseños de los cañones, vi órdenes de marcha de Kayaton. Quiere retomar Marte como territorio Cabal. No sé cómo se sentirá al vernos interferir. No te preocupes, estarás bien. Pero me quedaré para reanimar, por si acaso. Que yo sepa, ningún guardián ha estado antes en la nave de Sábado. O nos está invitando a subir a bordo, o está tan débil después de ese encuentro con la Reina Mara que se está esperando. Espero que sea lo segundo, pero no apostaría por eso. Ikora, llegamos a la nave y estamos viendo rastros de luz de vacío. Parece que otro guardián llegó aquí primero. Eso es imposible. Tal vez actuamos con demasiada precipitación. Hay demasiadas preguntas sin responder. Sabathun es la diosa del engaño. Si
si esperáramos un momento en el que sus intenciones fueran claras, esperaríamos eternamente. No eternamente, solo hasta que podamos ofrecer apoyo. Guardián, Eris y yo estamos con las manos atadas. Si vuelves ahora, nos darías más tiempo para planear. No creo que Sabathun nos dé tiempo libre, Ikora. Esta podría ser nuestra única oportunidad. No te preocupes, nos encargaremos de eso. Con cuidado. Polilla que acaba de pasar. Brillaba con luz. No una luz corrupta, sino una luz como la nuestra. La colmena no debería poder usar la luz contra nosotros. No deberían poder usarla en absoluto. El viajero nunca les concedería ese poder. No voluntariamente, al menos. Esto no tiene sentido. Tenemos que encontrar a Sabathun. Recibiendo lecturas de energía inusuales de esa estructura. Tomemos un desvío rápido.
los atacarán si no les disparas, guardián. De la colmena. Nunca he visto nada parecido. Parece tecnología de la pirámide. ¿Qué hace en la nave de Sabaton? Deberíamos llevársela a Ícora. Hay informes de que Sabaton intenta capturar la luz de vacío de los guardianes muertos. Tal vez esto esté relacionado. Tal vez ha estado estudiando el vacío todo este tiempo. ¿Será que fue así como lo hizo? Esa era Sabaton. ¡Rápido! Eso es imposible. ¿Eso es un espectro? No puede ser. Acércame, guardiana. Tengo que ver. ¡Tenemos que detener a su espectro! ¡No hay otra forma!
puedo creer. Tenemos que seguir adelante. Ay, viajero, ¿qué es lo que te ha hecho? Este lugar no parece un mundo trono de la colmena. Thank you.
Volvimos a Marte. ¿Volvieron? ¿De dónde? El mundo trono de Sabathun. Sé que debimos reportarnos, pero teníamos a Sabathun en la mira. Era una oportunidad única para acabar con ella. Sí, lo comprendo. No es normal que Sabathun se deje ver con tanta facilidad. Hay algo más. Antes de dejar la nave, nos topamos con uno de sus caballeros. Y... tenía un espectro, Ícora. Igual que los portadores de la luz. Espectro. Un caballero de la colmena con un espectro. Pero eso significa que... Sabathun se robó la luz. Pero eso es imposible, ¿verdad? Imposible. Cuando se trata de Sabathun, nada es imposible. Sabathun, la reina bruja, diosa de la colmena del engaño y las mentiras. Las leyendas de la colmena cuentan que nació en un planeta aislado e inhóspito, donde habría vivido una vida corta y tranquila, de no ser por su gusano familiar, quien predijo un inminente cataclismo. Por eso, guió a sus hermanos a las profundidades. Ahí los antiguos dioses gusanos les ofrecieron un poder incalculable, a cambio de un tributo de sangre sin fin. Fue así como la colmena nació y condenó a incontables civilizaciones a la extinción. Durante eones, se alimentaron de vida y de luz en donde las encontraban, y nunca se les opuso resistencia, hasta que se enfrentaron a los guardianes. Tras la muerte de su hermano, Oryx, Sabathun se escondió. No por miedo, obviamente, sino como una estrategia. Porque Sabathun sabe que la mejor forma de vencer a un enemigo es uniéndosele. Con su más grande maniobra, se infiltró en la vanguardia y la debilitó desde dentro. Y se robó nuestro recurso más sagrado, algo que pensamos que nunca podría alcanzar.